Pues el ser influencer no solo es hacer contenido, o sea, siento que también lleva como más allá de las cosas, como tener como un factor de siempre influenciar. Tenía, justo inicié una relación, pero mi novia era, o sea, tóxica y lo que le sigue, o sea, influencer, no sé, es un niño ahí que hace videos, o sea, esa era la perspectiva de literal toda mi familia. Y mamá, pues, obviamente, no quería que lo siga haciendo, literal, me decía, no, ya deja de hacer esas cosas. Mitigados, bien aterrizados, muchachos de la revista Influencer. El día de hoy les tenemos una gran sorpresa, un gran invitado. Pero como siempre, antes que cualquier cosa, bien llegados, soy Alex Aguilar. Aquí voy a estar con ustedes durante un ratito platicando, indagando, investigando a quién tenemos el día de hoy. Te invito a que le des like, a que te suscribas, a que actives la campanita, a que compartas, a que dejes un comentario, porque esta plática se va a poner muy buena, muchachos. Directamente desde el Ecuador ha llegado, no es el Kevin, no es el Brian, es ni más ni menos que Kevin Nicolai Pazmiño, mejor conocido como Keblex. ¿Cómo estás, Keblex? Todo muy bien, hermano. Oye, gracias. Influencer, youtuber y además cantante. Pues sí, ahí le llevamos dando. ¿Cómo estás? Bienvenido, Keblex. Pues muy bien, feliz de estar aquí, la verdad. Hace poquito tiempo pues regresé a México y pues súper contento de estar aquí por primera vez. Oye, pues qué buena onda. Tienes una comunidad de casi 30 millones de seguidores. Son full, son bastantes. No entran aquí, ¿no? No, a lo mejor poquito menos de la mitad. Yo creo que sí alcanzan a entrar aquí en este espacio. Mira, es que nosotros grabamos en el Estadio Azteca, ¿verdad? Pero bueno, oye, mi querido Keblex, ¿cómo se le hace para tener una comunidad tan grande, para ser tan exitoso? ¿Cuál consideras tú que es la clave de tu éxito? Siento que, bueno, primero siento que llevo haciendo esto como bastante tiempo. O sea, como desde que tenía como 16 años en general, como la comunidad que tengo ahora mismo. Segundo, pues yo siento que ser uno mismo siempre, y pues el ser influencer no solo es hacer contenido. O sea, siento que también lleva como más allá de las cosas, como tener como un factor de siempre influenciar. Bueno, por ejemplo, mi contenido siempre ha sido como influenciar a las personas como que estén bien, ¿sabes? O sea, que se enfoquen en que los problemas son pasajeros y que siempre se puede sonreír en cualquier momento. O sea, siento que ese mensaje es el que siempre he tratado de transmitir y siento que es la clave. Pues ser uno mismo, no perder la esencia. Pero bueno, no es como un contenido motivacional, no, reflexivo, claro que no. Sino más bien como que por medio de tus bailes, de tu alegría, de tus Exacto. reacciones, de tus bromas, es como tratas de transmitirle a la gente esa buena vibra, ¿no? Exacto, no es como que me dedique a hacer videos de hoy levántate, será Ajá. un gran día. La cosa es que, pues sí, a través del contenido que hago, pues siempre trato de transmitir como que levántate, sonríe. Estás muy joven y tienes una gran comunidad, pero justamente esto que dices, siento que llevo como tantísimos años en la vida, es porque empezaste muy chavito. Claro. ¿Cómo a qué edad empezaste? ¿Como a los 16, 15? Mi primer video sí fue a los 16, sí. De hecho, fue un video en Facebook. ¿Y qué hiciste en tu primer video? Fue, no me acuerdo cómo se llamaba, el Don Just, no me acuerdo. Era un trend donde... Qué vergüenza. Mamá, no veas esto. Era como un trend de, pues, que te ponías como feo, así como pecas. Y me acuerdo que yo grababa con un iPod así. Y era como que te ponías pecas, te ponías feo y luego te ponías crema y... Ah, y se hacía el guapo. Te hacías como guapo. Ajá. Pues. Ese fue tu primer video. Mi momento más esquizofrénico. A los 16 años, sí. O sea, estaba... De hecho, lo subí y pues se hizo súper viral, así. Ah, sí, o sea, tu primer video se volvió muy viral. Claro, de hecho lo subí. Siempre me daba miedo como subir videos, o sea, por las críticas, ¿eh? Como que, bueno, en ese tiempo de Ecuador, los influencers, youtubers, así eran como... No bien tomados, entonces, o sea... ¿Por qué? ¿Por qué no eran bien tomados? No sé, todo era muy raro en ese tiempo. O sea, el bullying, pues, que yo estaba en el colegio, ¿no? Entonces, llegaba incluso hasta los profesores a decirme, ¡ay, llegó el guapurita de Facebook! Así. O sea, el maestro te incluso mis maestros. O sea, mis compañeros. Pero no tenía amigos ahí en ese momento. O sea, mis compañeros. O sea, salía a comer y todo así como, ¡uy, yo voy al influencer! No sé qué, y así. O sea, el bullying era pesado, pues... Eso fue como algo que me detuve y dije, ya no quiero hacer esto. Orale. Pero eso también fue una motivación a que sabía que lo estaba haciendo bien para que todos lo noten, pues.
O sea, todos lo notaron y te lo hacían saber, claro, pero no de la mejor manera. Pues, o sea, no era como de, oye, güey, chido, me apareció tu video, sino era como en carrilla, en bullying. Ponte la crema, bro. Sí, sí, sí. Y ahorita no traes la crema, güey, o sea, como ese tipo de cosas. Entonces, de por sí, había leído yo por ahí algo que desde muy jovencito, desde muy chavito, como que a ti te costaba esa parte de socializar o de tener amigos, ¿no? De hecho, el origen de tu nombre, Kevlex, viene por ahí de un amigo imaginario que tenías, ¿no? Sí, era así. No tenía amigos, tenía que tener un amigo imaginario. Porque, bueno, de hecho, lo tuve como desde muy pequeño, como mi amigo imaginario, como que siempre convivía con él. Luego me di cuenta que era un problema. Y pues mi amigo siempre soñaba con él y todo, pero luego se comenzó a poner todo muy turbio. O sea, como que en realidad, no sé, era como un ente o algo así que estaba al lado mío, que se llamaba Alex. Y era como yo, pero calvo, literal. Bueno, como ahorita. Era como yo calvo, literal. Entonces siempre soñaba con él y todo. Entonces luego, pues me dijeron como que era un ente que yo había creado porque me habían cambiado el nombre de muy chiquito, o sea, de bebé, pues me habían cambiado. Yo me llamaba Kevin Alex. Y me cambiaron el nombre, yo no sabía. Me cambiaron el nombre a Kevin Nicolai. Entonces, cuando mi abuelo falleció, me cambiaron el nombre. Entonces, yo tenía como 2 años así. Entonces, yo no sabía. Sí, claro. Entonces, ese ente como que yo lo había generado, pero inconscientemente era un alter ego así mío. Y es que todos en algún momento de la vida podemos tener ese amigo imaginario, ¿no? Creo que cuidado con esos amigos imaginarios. Es parte de la vida, del crecimiento. Pero el problema es cuando ya rebasa ciertas líneas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo un sobrino que cuando era muy chiquito él tenía a su amigo imaginario. Pero de repente un día le prendieron fuego a la cocina. O sea, le prendió fuego y cuando fue mi hermana y todo a apagar ahí el incendio, fue de, ¿qué hiciste? El amigo imaginario. Tienes que quemar la casa. Fue mi amigo imaginario. O sea, bueno, ni siquiera decía mi amigo imaginario. Él decía, de cuenta, Rolando o como se llamara, ¿no? Ronaldo me prestó. Pero así como de fue él. O sea, él aseguraba que había sido el amigo imaginario, ¿no? Y es como de, ok, aquí ya tenemos un problema, ¿no? O sea, porque no es lo mismo nada decir, ah, sí, está jugando solito y que estás ahí con tu rollo de tu amigo imaginario, a decir, güey, ya es mi amigo imaginario me está diciendo que haga cosas, ¿no? Tienes que destruir todo. Sí, exacto. Sí. O ya llegar a una edad, porque ¿hasta qué edad tú tuviste a tu amigo imaginario? ¿Hasta qué edad? Como a los 11, como a los 11 años fue cuando pasó toda esa turbia así. Y me imagino fuiste a terapia y cositas. Claro, esas, ¿no? Sí. O sea, de hecho, ya estaba rebasando los límites como de que pues todos los días le ponía una silla y todo. Entonces mi mamá sí se comenzó como a preocupar, ¿no? Y dijo como, no, sí, ya necesito amigos. Y supongo que eres hijo único. No, pues fui en ese momento sí hijo único, pero luego tuve una hermana. Bueno, hoy tengo una hermana. Y ya no soy hijo único. Ok. ¿Pero le llevas muchos años a tu hermana? Claro, ella nació cuando yo tenía 12 años. No, pues sí, o sea, prácticamente pues ya, cuando desapareció tu amigo imaginario, nació tu hermana. Prácticamente algo así, más sí, o menos. Es bastante. Pero bueno, entonces llega este punto en donde estás en el Ecuador, estudiando en el colegio, se te ocurre hacer un video, empieza a funcionar, la gente lo empieza a compartir, en la escuela te empiezan a hacer bullying por hacer ese tipo de videos, te empieza a generar miedo. Y claro, entonces te frenas un poquito. ¿Cómo fue el tomar la determinación? Porque aparte eras un adolescente, estabas muy jovencito, hay un montón de cambios en el cuerpo, claro, hay un montón de emociones brincando por todos lados. ¿De dónde sacas ese coraje, ese valor? Porque si ni siquiera nos atrevemos a decirle a la niña que nos gusta, o sea, ahora exponerte, güey, y en videos y ser un personaje público, ¿de dónde encuentras esa fuerza para salir? Bueno, antes de todo eso, bueno, siento que, o sea, primero me frené muchísimo y fueron por 2 puntos. Primero el miedo de, pues, del bullying. O sea, siento que eso me frenó uno. Y segundo, tenía justo inicié una relación, pero mi novia era, o sea, tóxica y lo que le sigue. O sea, literal no me dejaba subir fotos porque no le gustaba que las niñas me comenten así como, qué bonito o así. O sea, no me dejaba ni subir fotos. Eso fue como, dije, bueno, entonces no, pues no voy a hacer nada. Lo que, como quieras tú, nena. La cosa es que después de eso terminé con ella, duré como un año con ella. O sea, fue como 15 y en ese año no hice nada de contenido. O sea, literal me retiré de todo. Por amor. Regresa, por favor. No regreses. Ahí quédate lejos, donde estás. Muy bien, gracias. No, pues más bien después de librar la condena de un año, de estar en el encierro, ¿terminas esa relación? Claro, eso fue como, o sea, siento que me dolió muchísimo. Una parte de mí dijo,
No, tiene que verte en todos lados. Y cuando prueba la televisión te va a ver. Entonces dije, no, sí, me voy a motivar muchísimo para que ser lo más grande. Entonces esa fue como también una motivación como a superarme, pues. Y ser como... Keblex. O sea, como Shakira, que ella dice, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Tú dijiste, vamos a sacarle el provecho a este despecho y vamos a entrarle con todo. Exacto. Las mejores canciones escribieron con el corazón roto. Exacto, eso sí es correcto. Oye, y entonces empiezas a generar ya contenido a partir de ahí. Claro, de ahí ya no frené nunca de hacer contenido. ¿Y ahí qué empezaste a hacer? Pues de ahí empecé, justo tenía como un grupo de amigos y comencé a hacer videos con mi grupo de amigos. O sea, literal, nos juntábamos en una casa pues cada 2 días a la semana nos juntábamos y grabábamos contenido de, pues, trends y todo, como retos, retos en el parque, no sé, retos de cualquier tipo, en YouTube. De ahí empecé a YouTube. Entonces teníamos una página juntos que se llamaba The Smile Five. Ok. Entonces ahí empezamos, luego pues ya cada uno tomó como... Es que no teníamos como la misma conexión. Entonces desde ahí pasó como 2 meses y creé mi canal, mi propio canal, que era Keblex Show. Entonces de ahí empecé ya a crear mi propio contenido y solo ya. ¿Ese fue tu primer plataforma que empezó como a despegar, la de YouTube? YouTube. Sí, o sea, puedo decir que sí. O sea, en realidad sería Facebook, pero... Sí, yo creo que YouTube fue como la primera plataforma que me dio como el alcance. Sí, pero aunque en Facebook puedes viralizar y también incluso puedes generar dinero. O sea, hay manera de comercializarlo, de monetizarlo. Honestamente, ante el mundo de las redes sociales y ante los eventos magnos, los Meow y bla, 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 como que Facebook no existe. O sea, puedes tener millones sí, de seguidores, ¿verdad? Y Facebook no existe. O sea, como que se van a otras plataformas, ¿no? Como por ejemplo YouTube, Instagram, ahora TikTok. Son como las plataformas que se toman mucho en cuenta. Pero igual, aunque pudieras viralizar en Facebook, como que ahí no... Es verdad, no, nunca vas a ser Facebooker del año. No, jamás, jamás, jamás. Y entonces empiezas a hacer tu canal de YouTube. Ahí ya lo haces tú solo. Claro, ahí empecé yo a hacer yo solo y empecé también musical y me acuerdo que hace tiempo pues comencé a hacer musical y de hecho me acuerdo muy bien que un día, o sea, mis videos tenían así como, no sé, 200 vistas así musical. Y un día hice como un video y me fui a una fiesta, me acuerdo. Dejé mi celular en la casa y al siguiente día, o sea, llegué como en la noche y mi celular estaba como... Y así, así como te llegaron 12.000 notificaciones. Yo sé, ¿qué pasó aquí? Sí. ¿Qué pasó? Y se me había viralizado mi primer video musical. Y así, yo dije, wow, qué loco, mi primer video viral. ¿De qué era tu video musical? Era como un lip sync de... Creo que era, si no me equivoco, de Nena Maldición, de Pueblo Londra. Mirada fría como la nieve. Sí, pues, y ya dije, bueno, qué loco, tener un video viral. Desde ahí, pues, dije, bueno... Y desde ahí comencé a seguir subiendo videos y ya todos se iban. Bueno, para los que no sepan, que Musical.ly era como el previo a TikTok. O sea, claro, en ese tiempo Musical.ly cambió y se volvió TikTok. Pero en ese tiempo, de hecho, Musical.ly no tenía tan referencias. Así como de, ay, los íconos del momento. O sea, como que de repente habían unos chispazos de gente que se empezaba a convertir como en medio viral. Pero la plataforma todavía no estaba tan consagrada, así tan posicionada. Pero a ti te tocó esa transición a TikTok. Claro, entonces... Pero es que literal eran contadas personas de Latinoamérica, porque ya en Estados Unidos había muchísimos. O sea, Musical.ly era algo gigante en ese tiempo. Pero en Latinoamérica aún no. O sea, éramos contados así como, no sé, unos 20. Así que eran Musical.ly de Chile, Ecuador, Colombia. O sea, eran ahí. O sea, tú sabías quiénes eran. Pero de ahí cuando hizo la transición, sí fue como... Hubo un cambio así notable en todos los sentidos. Y primero, antes que todo, también se usaba mucho el por dos. O sea, cuando te movías así, las transiciones y todo. Todo cambió a hacer trends, bailes, o sea, todo cambió. O sea, Musical.ly a TikTok cambió. Totalmente. Y la comunidad ya es gigante. Sí, sí, enorme. O sea, oye, y mientras estaba pasando eso en tu vida, digamos, profesional, estabas empezando a viralizar, estabas empezando a generar mucho más seguidores, estabas cautivando la mirada de los espectadores a través de la pantalla.
Mientras tanto, ¿qué pasaba en casa? O sea, tu familia, ¿qué te decía? Sí, mi hijo, sé influencer. O te decía, no, ni más, te pones a estudiar ahorita. O sea, ¿qué pasaba? ¿Ya grabaste tus 3 videos diarios? Sí, 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 ya grababa tu mamá así como de, cómete, no te levantas de la mesa hasta que no termines de comer y que no termines tus 3 videos. O sea, no veo a tu mamá haciendo eso. O sea, mientras, ¿qué pasaba en casa? Obvio, fue, como te digo, en Ecuador no era como tan... O sea, influencer, no sé, es un niño ahí que hace videos. O sea, esa era la perspectiva de literal toda mi familia. Y mamá, pues, obviamente, no quería que lo siga haciendo. Literal me decía, no, ya deja de hacer esas cosas. Como si fueran drogas, ¿no? Sí. No hagas eso, no. Cuidado. Te vas a ir a la cárcel, ¿eh? Claro, entonces hubo un punto en el que ya tomé como una decisión de... Me fui con Nickelodeon, me acuerdo, en un punto... Una campaña, ¿no? Tenía una campaña de, no sé, como de 3 meses que tenía que estar allá. Y en ese momento justo tenía exámenes de la universidad. Entonces me acuerdo que le dije a mi profesor, o sea, de carrera, le dije como, ay, voy a ir a Nickelodeon, no sé. Yo estudiaba diseño de producción audiovisual en redes sociales. Ok. Entonces mi profesor me dijo, no, me acuerdo claramente, se rió de mí, así, digo, Nickelodeon. Y así, no, en serio, voy allá. Quería pedir permiso y regresar y poder dar el examen. Me dije, no, si te vas a llevar, pierdes. Entonces yo así, Entonces yo tomé la decisión de, bueno, y de hecho me iba a quedar, no iba a ir a Colombia ni nada de eso. Entonces, después, pues ya fui, o sea, literal hablé con mi mamá y todo, le expliqué y me dijo, bueno, si crees que es lo que es correcto. Pero con eso no. Sí, sí. ¿Crees que es correcto? Y yo sí, ok, lo voy a hacer. Entonces y ya... Y tu mamá sintiendo que te estaba entregando a la mafia, ¿no? Así, ya lo perdimos. Ya se fue. Sí. No, entonces ya ahí, pues, ahí fue literal la decisión. Desde ahí fui a Colombia y pues me fue muy, muy bien. De hecho, me fue muy bien. Cuando llegué a Ecuador, me contacta este profesor, ¿no? Que te diga, me contacta y me dice... Oye, queremos que vengas a dar una plática así a tus compañeros de manejo de redes sociales y así. Lo logré, profesor. Las vueltas que da la vida, profe. mire usted. Claro, entonces ya y llegué y pues mi ego creció. Pues sí, claro, ¿no? Además, estabas muy joven, empiezas a tener como esa popularidad, o sea, justo personas que te rechazaban, personas que te, como bien lo dices, que te malmiraban por ser influencer, de repente da ese giro de decir, no, es una personalidad, güey, hay que invitarlo, que venga, que dé una plática en la escuela. Sí, pues evidentemente, pues sí, el ego se infla, así es como de, claro, ahora quiénes son mis perras, ¿no? O sea, sí, claro, o sea, sí, entiendo ese rollo. De hecho, ahorita, como hace 4 meses, fui a... Bueno, para esto, mi hermana estudia en el colegio que yo estudié, donde te digo que me hacían bullying a sus profesores. Entonces me llamaron del colegio, así, para que sea como directivo, yo así de para ver... De la mesa directiva, de padres de familia. Yo sí. ¿Qué pasó? Sí. No, me llamaron como... O sea, hay como concursos de talento, y me llamaron a mí como en la mesa. Juez. Y llegué así al lado de los profesores que volaban de mí. Pasó, pa. Pues, mira, esas vueltecitas de la vida, esas curvas son ciertas satisfacciones que, claro, que son momentos que se quedan guardados. Pero oye, has hablado justo de tu mamá, de tu hermana y papá. Ah, pues, o sea, pues que siempre, o sea, sí he vivido con mis dos papás, pues. Pero siempre mi mamá llevaba las riendas, ¿no? Ok. Pregúntale a tu mamá. Sí. Clásico de, papá, ¿puedo salir? No sé, dile a tu mamá. A ver qué dice, ¿no? O sea, a mí me daba mucha risa porque en casa era así como de, pregúntale a tu papá. Acá al revés, ¿no? Pregúntale a tu papá. Ah, okay. Pero llegabas y le decías a papá, ¿puedo ir a la fiesta? Sí, sí, puedes ir. Y mamá era... ¿Qué pasó? Y era como de, no, mejor no. Y es como, entonces, ¿para qué me dices que le pregunte a uno si el otro va a tomar la decisión? Pero claro, entonces en tu casa mamá era la que tomaba las riendas, la que dirigía. Y... Claro, mi mamá era como, o sea, una vez le pregunté a mi papá, como, ¿puedo ir a una fiesta? Y me dije, sí, sí, claro. De ahí mi mamá, ¿cómo, quién te dio permiso? Digo, mi papá. Y mi papá, ¿mentira? No era, pero cuando te niegan así, ¿no es cierto? ¿No? Se tomó atribuciones solo, yo no le di ningún permiso, vamos a castigarlo. O sea,
Literal. Me estás traicionando, bro. Papá, o como pasó? Te llames. Oye, pues, ¿en qué momento llega el tiempo de dar el brinco, de salirte de Ecuador? Porque pues, sé que empezaste a emigrarte, viniste a México, estuviste en Colombia. O sea, después de lo de Nickelodeon, ¿en qué momento dices... ¿Sabes qué? Aquí ya no voy a poder crecer más o simplemente quiero expandirme. Ajá, ese fue el primer punto, ¿no? Como sentía que... Bueno, primero mi contenido y mi público siempre fue mexicano. O sea, siempre 100%. O sea, no, 90%. 10% ecuatoriano. Segundo, pues, o sea, la clase de contenido que se consumía más allá, pues yo no lo hacía. O sea, no, entonces prácticamente... ¿Qué hacían allá en ese tiempo? O sea, contenido normal, pero es muy distinto. Siento que el contenido ecuatoriano con el mexicano, como chistes internos de Ecuador que no entendería mexicano. Ok. Y, entonces, como que ese tipo de contenido a mí no me gustaba. Entonces, yo generaba contenido más como... Universal, más universal, abierto. Claro. Entonces, ya cuando empecé a venir como, no sé, MTV, luego vino acá Nickelodeon. O sea, pasaba ya más acá, literalmente. Entonces... No sé, venía acá 2 semanas, me quedaba ya 1 semana y volví acá 1 mes y luego así. Entonces dije, pues bueno, o sea, mi público está allá, o sea, tengo que estar allá. Y ya, o sea, pues decidí venir con mi equipo de trabajo, venimos y dije, bueno, probemos unos 6 meses. Así. Entonces, literal, nos encantó aquí y nos quedamos aquí de plantísima. O sea, ya empezaste a formar tu propio equipo de trabajo, tu crew. Claro, entonces ya traje mi productor y todo así. Hasta... que fui a visitar a mi familia antes de pandemia. Ya no sabía que iba a haber pandemia. Y llegué a la casa... Ni tú ni nadie. Nos claro, sorprendió sí. A todos. O sea, de repente nos agarró. Ajá. Entonces llegué como a visitar a mi familia y todo. Me quedé como 1 semana. En ese tiempo también tenía novia. Novia vivía aquí en ese tiempo. La cosa es que... Puf, inició la pandemia y no pude salir de Ecuador como en 5 meses. Más o menos. Me quedé encerrado... Y ya, pues, o sea, me quedé ya, pues, creando... De hecho, ahí creé una casa que se llama Piso 5. Creé con otros amigos para aprovechar la cuarentena. Uh-huh. Dije, bueno, ya va a haber cuarentena. O sea, vamos a vivir todos juntos y crear contenido en cuarentena. Transmítenos, no mentira. Y ya de ahí, pues, hacíamos contenido diario, literalmente. Y luego paramos. Con ellos se quitó la pandemia. Ya dije, bueno, me voy a México. Entonces ya me vine yo solito, o sea... Y se acabó el grupo y ya vine yo otra vez. Pero mientras tanto en pandemia eso le sirvió de salvavidas, ¿no? Porque justo en pandemia el contenido ahí se fue al cielo, o sea... Sí, yo salía hasta en los yogures, me acuerdo, en ese tiempo. Literal, y fue increíble. O sea, el bolus que hizo pandemia a los creadores fue gigante. De hecho... Creo que muchísimos influencers han salido de pandemia, o sea... Sí, claro. Sí, sí, cool. Sí. O sea, sí, sí. La gran mayoría de los hiperfamosos de este momento surgieron en pandemia. Sí, verdad. Oye, y ahorita mencionaste que tenías una novia por allá. Ya empezamos. ¿Sobrevivió la relación o no sobrevivió a la fue pandemia? Muy difícil, o sea, porque... Pues, ten en cuenta que hablábamos por llamada, pero obviamente nunca va a ser lo mismo. Entonces, o sea, a veces ya me quedaba dormido con ella en videollamadas y así. Pero ya cada vez era más difícil, ya era la comunicación cada vez menos. Entonces ya al final, pues, cortó todo. Hay un dicho por ahí que dice, amor de lejos... Amor de pendejos. O felices los cuatro, ¿no? O sea, es otra. Felices los cuatro. Oye, justamente tus relaciones han sido muy públicas. O algunas, pues, han sido muy públicas y muy controversiales. O sea, porque han estado rodeadas ahí como de terceros, como de rollos ahí fuertes. Yo no sé. ¿No sabes? Pues, o sea, tuve 2 relaciones antes de tener una primera relación pública. Y siento como que... un error muy grande, la verdad. Porque el hacer una relación pública... te das el derecho a toda la gente sí, a meterse en tu relación. Y inconscientemente gente como que te quiere ver mal, siempre va a querer como inventar o decir cosas para que no funcione. Entonces sí, muchas, muchas personas se metieron en mis 2 relaciones incluso. Entonces no, eso no dejaba como que funcione. De hecho, ahorita pues si tengo una relación... no lo haría público. O sea, sería... O sea, esa es la lección que has aprendido con estas previas. O sea, ya...
mi corazón está mal ya. Porque, o sea, de hecho, digamos, termino con una novia, ¿no? Pueden pasar 3 años así y siguen subiendo como edits con ella. Entonces yo así como, ya, por favor, ya, en serio. Lo que pasa es que además también eran influencers, pues. O sea, también eran figuras públicas. Entonces, al ser ambos figuras públicas, claro, se convierten en la Shakira y el Piqué. O sea, es, toda la gente está ahí metida en esa relación. Estuvo por acá también Tami Parra hace un tiempecillo. Okay. Y bueno, Tami también sufrió también el escrutinio de la gente brutal al hacer tan pública su relación, ¿no? Porque además, justo vendió ese rollo de la relación ideal, de la relación bonita, y de repente pues le ponen el cuerno enfrente de todo el mundo, porque aparte la forma en la que todo el mundo se entera es de lo más ruin, de lo más vil. Claro, entonces, pues evidentemente te jode mucho. O sea, ya se vuelve como algo tóxico, o sea, que pasas por la calle y tú, ¿estás bien? ¿Cómo te fue? Oye, ¿qué pasó? Entonces todo el mundo sabe, o sea, ¿qué pasó? Entonces es como que muy público, o sea, siento yo que es el peor error. La verdad, no lo volvería a hacer público. Porque justo dijiste, tienes razón, o sea, ya pasó tiempo. O sea, porque incluso, pues esas relaciones que fueron tan públicas, ya también tienen tiempo que terminaron. Yeah. Y a la fecha la gente sigue haciendo cosas al respecto. Y la gente como que le encanta ver el pleito. Entonces, sí, como que siento que son los lleva y trae, ¿no? O sea, van y te dicen a ti, fíjate que Domelipa, y luego van con ella y dicen, uy, mira lo que opinó de ti. Y de repente se pueden hasta sacar de contexto ciertas cosas. Y de repente yo vi por ahí un par de videos tuyos en donde pues tú decías como pues, cosas positivas, ¿no? Y decías, la neta, le deseo lo mejor y es súper chido. Y de repente ella contestaba como súper heavy, como de, no, a mí no me vengas con tus manos. O sea, es como de, güey, o sea, ¿qué están llevando y trayendo, no? O sea, porque pues al final justo las plataformas también son ideales para crear el caos. Claro, y tergiversan también mucho las cosas, ¿sabes? O puede estar, digamos, en una relación, no sé, que tengo una relación ahorita y de la nada los comentarios, deberías regresar con ella. Y así, ¿qué pregunta? O sea, no. Como así, pero como si nada más fuera un... Ah, fíjate, no lo había pensado. O sea, ahora que lo mencionas, sí es cierto, ya vamos a regresar. Pues no, o sea, no son enchiladas. ¿Por qué no lo había pensado antes? Sí, sí. Oye, ¿y en qué momento empiezan los tatuajes? Porque veo videos tuyos de hace un tiempecillo, estabas completamente limpio, traías un look muy enfrecita. Ahorita ya te veo más bien como el Eminem de los 2000, así... Lose yourself, ¿no? O sea, literal. Ya en ese mood. ¿En qué momento empezó ese cambio de look? Bueno, mi primer tatuaje lo hice, de hecho, cuando terminé esa relación. Bueno, todo esto, pues, luego de cuarentena y todo, regresé con esa persona. Y okay, luego terminé. Clásico, vamos, regresamos. Nos encanta, sí, los remembers. Sí, sí. La cosa es que ya, o sea, después de eso, dije, bueno, me voy a hacer un tatuaje. Entonces siento que ahí fue el comienzo, pues, de... ¿Y qué te pusiste en ese momento? Bueno, el primero es bien idiota. Me hice un rockstar, así. Dije, bueno, ahora voy a vivir la vida. Ese fue el primeritito, ese chiquititito. Sí, es que quería probar y dije, sí, claro, no, es que si no me gusta. Sí. Entonces ya primero me hice este y ya después ya, bueno, fue este de aquí... Y ya luego un animal aquí, y luego una flor aquí, y luego acá. Pero ahí empezó todo, básicamente. O sea, la ruptura amorosa me hizo tatuarme. ¿Y cuál fue el que más te ha dolido? Siento que el que tengo en el pecho, este de acá. Ese vi un TikTok que pusiste así como de... ¿A que no te atreves a...? Ah, claro que sí. Que no me atrevo, sí, señor? Pero eso lo hiciste... O sea, ya estaba planeado, pues. O sea, de todas maneras, ¿tú te ibas a poner ese tatuaje? ¿O de verdad fue un reto de la gente? Dijiste, claro que me lo hago. No, fue un reto de la gente. Nada más que... Siento que todas las personas dicen... Bueno, ¿qué significa este tatuaje? Pero sí, cada tatuaje que tengo lleva un momento. O sea, un momento crucial en mi vida, pues. De hecho, sí. Sí. Por ejemplo, ¿el del cuello en qué momento fue? El del cuello fue cuando terminé mi segunda relación. Después de eso, tuve otra relación. Terminé esa relación y dije, voy a tatuar el cuello. Lo voy a hacer. Entonces me tatué el cuello y luego ya me hice el solitario Dan, así. ¿El cuello fue con esta chica Jan Fer o cómo se llama? No. ¿No? O sea, fue antes.
Fue después. Fue después. No manches, es que tú tienes corazones rotos como si tuvieras 45. Es que soy muy enamoradizo. Oye, pero entonces empiezan a llegar los tatuajes, empiezas a cambiar ese look y tus fans estaban así como... O sea, está chido porque luego también los fans son bien... Claro. ¡No, no hagas eso! Sí, claro, o sea, sí, claro. ¿Por qué hiciste eso? Sí, 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 claro. No, sí, obvio. O sea, pues fue un cambio así como de la de mis fans. Pero siento que siempre han estado ahí, siempre han apoyado en... Se te ve mal, pero bueno. Aquí estamos. Te hubieras quedado como antes. Te ves horrible, pero mira, ya te quiero de todas maneras. Ya. O sea, es como tu mamá, es influencer. O sea, ¿qué hacemos, no? O sea, ya. Oye, y entonces empiezan a llegar un montón de cambios a tu vida y te vas a vivir a Colombia. O sea, de estar en México un rato, ¿por qué Colombia? Porque, pues, empecé como a echarle ganas a la música, siento yo. Entonces, como que allá tenía las personas que me ayudaban. Entonces, pues me quedé allá aprendiendo, pues todo, o sea, muchas cosas de la música que no sabía ni tenía ni idea. Entonces, prácticamente fue un curso vacacional. Ok. Decirse, que oye, fui pero a... ¿la música ya la traías desde chavito? ¿Quién te inspiraba? ¿O pues fue sí, como es que siempre me encantó la música, o sea, siempre me gustó, pero tampoco tenía como el valor a decir, bueno, voy a cantar. Entonces, de la nada, pues ya empecé como a incursionar y dije, como mis amigos igual pues eran cantantes, entonces dije como, oye, entonces, ¿cómo es esto? O sea, ayúdame, también quiero hacerlo. Uh-huh. Y ya de ahí, nada, fue literalmente como un curso vocacional en la que pues aprendí muchísimas cosas del medio, porque son medios muy distintos. Sí. Entonces ya ahí pues literalmente conocí muchas personas y mi contenido también era ya un poco distinto, o sea, pero fue muy cool, o sea, fue importante en mi vida, la verdad, el ir allá. ¿Has sacado algunas canciones que les fue muy bien, ¿no? O sea, no sé si es como justo ya por ese fandom que tienes o porque independientemente de tus fans como que agarraste otro público con la música, ¿cómo fue eso? Pues siento que siempre estuvo el apoyo pues de mis fans, pero igual como que la música ha generado un público totalmente distinto. Entonces igual llegaron como fandom de otro lado, ¿sabes? Como que no solo por contenido, sino también por música. Entonces estuvo muy cool. O sea, yo tenía fandom... mezcladito, decidido. O sea, de redes sociales, de YouTube y además en la parte musical. Porque tu estilo es como más trapero, ¿no? Como más... Sí. No, de hecho, sí. O sea, todo lo que voy a sacar ahorita se viene cosita. Todo va a ser como más trap, la verdad. Trap. Bueno, para eso me encanta muchísimo la electrónica. Es mi top. La electrónica y el trap. Entonces, ya se imaginarán lo que se viene. O sea, ¿quieres hacer una mezcla electrónico-trap? Electro-trap. Está muy loco eso, ¿eh? Pero bueno, pues mira, Natanael Cano, Peso Pluma, han hecho justo esas revoluciones musicales. Sí, que ellos mismos lo dicen, o sea, no tenemos la mejor voz, ¿no? Pero el estilo y el sello y la marca es lo que los ha posicionado. Y ahorita, bueno, pues Peso Pluma es el número uno a nivel mundial, ¿no? El flow no se compra. Exacto. Oye, ¿y a dónde vas? O sea, ahorita estás bien joven, pero ¿qué quieres hacer? O sea, ¿cuál es el sueño? Básicamente, música. La verdad quiero, o sea, de hecho este año, pues voy, ahorita que, antes de que finalizar todo el año, voy a sacar muchísima música. La verdad, el sueño, no sé, llenar un estadio, sí, con mi música. O sea, ese sería el sueño. Pues mira, estás en las plataformas, tienes un grupo de seguidores enorme, te digo, poquito más y no caben aquí en este espacio, ¿no? Pero mira, o sea, a lo mejor apilados, ¿no? No sé, o sea, a lo mejor cabrían algunos cuantos, ¿no? Pero tienes seguidores, tienes fans, tienes contactos, porque pues al final de cuentas el irte a involucrar en la parte musical, el tomarte esto con seriedad, el ir a prepararte, el ir a estudiar, o sea, es como, o sea, es claro. Le estamos dando la atención adecuada a esto. Venas. Yo siempre pongo de ejemplo a Mario Bautista, porque a mí me tocó verlo salir de Vine. Y claro. Llegar con el sueño de decirme, quiero ser cantante, ¿no? Y decirle, pues, güey, o sea, arráncate, ¿no? Y sus primeras canciones tenían mucho el apoyo de sus fans, pero en realidad no eran tan buenas canciones. Uh-huh. Y ahorita
lo que hace es una brutalidad, sí, ¿no? O sea, al grado que grandes bandas, que grandes músicos le dicen, güey, vamos a colaborar, vamos a ser juntos, porque lo que está haciendo le encontró un sello propio, un estilo propio y unas letras bien profundas, que al final eso es lo que conecta con la gente. Claro, ¿no? Al final, esas como líricas. Que ya pues encontró igual su estilo, o sea, exacto. Por dónde quería ir, entonces ya. Y pues tú ya encontraste el tuyo, tú sabes. Sí, siento que lo más difícil de crear algo, incluso videos, música, todo es como tener tu estilo marcado. Con tu estilo siento que ya puedes hacer lo que quieras. Pues mira, tenemos el estilo ya, tenemos la ambición, tenemos el sueño, ya estás trabajando en eso. Además, ya sabes que no debes hacer públicas tus relaciones, ¿no? Entonces, mamá ya está contenta con que sea, te dediques a esto, ¿no? Entonces. Está, las cosas van mejorando poco a poco. Las cosas van mejorando. Alex ya no existe, ¿no? Entonces, vamos bien. No le creas, Alex. En la cara de tus profesores estás creciendo, estás teniendo este éxito que pues muchos anhelan y que muchos sueñan y que muchos quieren. Y justamente para aquellos que están empezando, para aquellos que les da miedo, para aquellos que están empezando a sentir esas envidias de los otros que se transforma como en ataques, ¿qué les puedes decir a ellos? Pues siento yo que siempre lo intenten. O sea, nunca sabes qué pasa si no tienes la piedra. O sea, siempre... Sí, tus sueños, o sea, aunque suene muy cliché, siempre déjate guiar, siento, por tus sueños, o sea, tu yo interior siempre va a querer algo más, siento. Entonces, nunca dejen de intentarlo, porque siempre se puede. Exacto. A veces no, pero no pasa nada. Pero siempre se puede, intentarlo, ¿no? Claro, es, o sea, que... Porque hay mucha gente que se frena solamente por el miedo de voy a fracasar. Claro, también el hecho de no sé, o sea, no me fue como me quería que me fuera, entonces voy a dejar de hacerlo, ¿sabes? Tampoco eso, porque el enfoque, la constancia es como fundamental en todo, ¿sabes? Y bueno, pues la verdad también yo con lo que veo mucho Keblex es que tienes una imagen de un cuate rudo, ¿no? O sea, yo volteo, te veo los tatuajes, te veo los lentes, el look de Eminem, digo, este cuate es rudo. Pero por lo que platico contigo, tienes un corazón muy noble, tienes un corazón muy puro, sí, tienes un corazón ven, bonito. Soy, o sea, soy tierno. Ahí donde me ven, todo malote. Sí. O sea, sí traigo la navaja aquí atrás, pero te puedo poner mi amor, ¿no? O sea, te amo. Sí. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en Revista Influencer. Sé que vienen unas fotos, sé que vienen cosas muy chévere, locochonas gracias. De este lado. Esperamos que no sea la primera vez que nos visites y que... Bueno, la primera no sé, pero la última que queden todavía muchas más pendientes, ¿no? Claro. Que nos vengas a platicar aquí tus siempre futuros proyectos. A hablar, ¿quién más me rompió el corazón? Eso es. Perfecto, pues ya sé que está por demás porque tienes una comunidad de más de 30 millones, pero ¿en dónde te encontramos, Keblex? Bueno, en TikTok, bueno, en todas las redes como Keblex D, la verdad. Keblex D en YouTube como Keblex Show y Keblex. Y bueno, pues 18.8 millones en TikTok, 5.4 millones en Insta, 2.12 millones en YouTube, 2.1 millones en Facebook, o sea... Muchachos, dicen por ahí, la gente no se equivoca, ¿no? O sea, si sigue tanta gente a Keblex es por algo. Algo tiene que ofrecer. Así que síganlo, vayan a todas sus redes, compartan. Y bueno, pues también les agradecemos mucho haber estado en esta entrevista. Muchas gracias, Keblex. Gracias a ustedes. Y gracias por compartirnos y por abrirnos también tu corazoncito. Y pues por platicarnos justo los arranques, los inicios, que a veces no son tan sencillos, muchachos. Pero de eso se trata, de aprender. Yo soy Alex Aguilar. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes como Revista Influencer. Así nos encuentras en todos lados. Dale like, etiqueta, comparte, activa la campanita de este podcast para que episodio tras episodio pues puedas aprender de estas nuevas historias de vida que te traemos para que conozcas un poquito más. Y bueno, a mí también me encuentras en todos lados como Alex Aguilar. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye, bye.